tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y estamos aquí en este su programa, Nuestros Alumnos. Y el día de hoy tenemos a los chicos de la técnica número 12. No se oyó, tache. A ver, otra vez. Y estamos con los chicos de la técnica número 12. Ahí van, espérense que agarren confianza. ¿Dónde queda la técnica 12? Tlatelolco. Metro Tlatelolco. Ah, está cerca de aquí. No se hace... Bueno, es una ruta directa. Pues no hay que andar transbordando todo el eje Lázaro Cárdenas y listo, ¿no? Ellos me están agarrando de cotorreo. Querido televidente, me están agarrando de cotorreo. Así que, pues, bueno. Pues yo voy a estar conduciendo con ustedes y vamos a hablar hoy de derechos humanos. Derechos, y les voy a preguntar también un poquito de obligaciones, porque dicen, tenemos derechos. Sí, pero también obligaciones. Bueno, pero primero las presentaciones. Decimos nuestro nombre, por favor. Ariana, me llamo Ariana. Citlali. Yo me llamo Marifer. Bueno, y yo me llamo Carlos. Carlos, pues bueno, a ver, entonces Ariana, Citlali, Marifer y Carlos. Ok. Chicos, ¿por qué este tema? ¿Por qué eligieron el tema? Porque es muy importante saber sobre los derechos, por el simple hecho de ser humanos, ya que pues siempre es importante saberlos, ¿no? Conocer todo lo que tenemos. ¿Y porque vivimos en una? En comunidades, en una sociedad. Yo opino que vivimos en una comunidad. En una más cerquita el micro, Marifer, por favor. En la que podemos vivir en paz y en armonía con estos derechos. Así que pues sería algo ilógico si no los tuviéramos. Carlos. Yo opino que esto, bueno, los derechos son de suma importancia, yo creo, en una comunidad. Porque ya que eso nos van a regir como persona, ¿no? Es lo que nos va a dar cómo somos, ¿no? En la sociedad, ¿no? Bueno, yo pienso eso, no sé. ¿Sí? Es parte de nuestra formación como individuo. Sí. Es parte de, no totalmente, ¿no? Porque entonces los valores, las normas, las leyes no estarían bien... no escritas, enfocadas, ¿no? O sea, no podríamos vivir con una sola cosa, sino que es un conjunto de comportamientos del ser humano. Y en este caso, pues bueno, los derechos son, ustedes bien lo han mencionado, es fundamental, tenemos que tener derechos para vivir en una comunidad, en una sociedad. Llámese mi casa, llámese la escuela, llámese la colonia, el país, el mundo. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿y qué es un derecho? Un derecho es una facultad de exigir algo que nos corresponde y que está a nuestro favor. ¿Qué más? Libertades, facultades de hacer eso de la naturaleza humana. Algo que es propio, que nos es propio. ¿Sí? Bueno. ¿De dónde se sacan los derechos humanos? ¿Quién los proclamó? ¿Por qué? ¿Tú, yo? ¿O desde hace cuándo? ¿Quién proclamó los derechos humanos? Que esto fue... ¡Uy! Tiene... internacionalmente, ¿no? Préstenle el micrófono, por favor. Fue en Babilonia. El primer acercamiento que tuvimos a los derechos fue por Sirio el Grande, que estableció algunos derechos en un cilindro al cual le llamaron el cilindro de Sirio. Aquí se daban a conocer pues algunos de los derechos que tenían y decía que los esclavos ya eran libres. Muy bien, ¿qué más? Todos, y ahí es donde todo el mundo dijimos que tenemos derecho a la... libertad. A la libertad. ¿Y por qué es un derecho? La libertad. Porque todo ser humano es libre. Todo ser humano nace libre.
Sí, o sea, adelante, préstenle por favor el micrófono. Y también tienen derecho a escoger su religión, la forma que quieren vestirse. Okay. Y bueno, ya vemos la proclamación de los derechos humanos cuando fue en la ONU, en una de las asambleas de la ONU. ¿Que la ONU qué significa? Organización de las Naciones Unidas, en 1948. Estamos viendo que fue su proclamación. Muy bien. Ahora, ¿de qué forma protegen los derechos humanos las Naciones Unidas? Porque recordemos que pues hay muchas leyes, muchas fundamentos, muchos decretos. Entonces, la ONU tiene su forma especial de manejarse. Es una organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que mantiene unidos. Antes de eso, permítanme presentar, tenemos a otra integrante aquí en este programa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michelle. Michelle, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, y vamos, entonces, ¿de qué forma protegen los derechos humanos las Naciones Unidas? La protegen mediante, porque saben, cada país tiene que tener esos derechos en la constitución mediante para que los protejan. Para que los protejan, para que sus constituciones. Para que sus constituciones sean de igualdad y que todos los seres humanos seamos dignos y representantes de esos derechos. Y se mantenga la paz. Sí, mantenga la paz. Se mantenga la paz, exactamente. Muy bien, chicos. Ahora, así como los valores se clasifican, también los derechos se clasifican, ¿no? Sí. ¿Cómo se clasifican los derechos? Se clasifican en tres generaciones. Ajá. Que la primera, la primera generación, también llamada libertades clásicas, en ellos promueve los derechos civiles y políticos. Uh-huh. La segunda generación promueve los derechos sociales, culturales y económicos también. Y la tercera es la acá Citlali te va a ayudar con la tercera generación. O Marifer, ¿quién quiere? A ver, la tercera generación, Marifer, Citlali, Carlos. ¿No? Bueno, okay, Michelle, la tercera generación se promovió en 1970. Ajá. Y son Para estimular el desarrollo de la población y su crecimiento. El bienestar, exactamente. Adelante, ahora sí, Marifer. Bueno, por ejemplo, la primera generación voy a dar un ejemplo, que todas las personas son libres e iguales, aunque no importa el sexo. Y la segunda generación sería, todos tenemos derechos a ser respetados y ser protegidos por igual, no importa si eres diferente, todos somos iguales, porque tenemos los mismos derechos. Y la tercera es la de la autodeterminación. Autodeterminación es escoger su forma de lo que quiere ser. Aquí nos viene algo en el tema también los ejércitos de Aro el Grande, también es donde se proclama la libertad de las personas. ¿Qué es el cilindro de Aro? ¿Qué es? Adelante. Es donde se escribe, donde fue el primer acercamiento hacia los valores, porque él, digamos que cuando conquistó Babilonia,
En ese momento él declaró que todos eran libres y que eran libres de elegir la religión que ellos quisieran. Entonces todo eso se fue escribiendo en el cilindro de Sirio. Muy bien, y eso se conoce como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. En el mundo, perfecto. Bueno, y aquí en México, cuando nos conquistan los españoles, pues los españoles imponen la esclavitud. Y ya es hasta los derechos humanos que, bueno, con el paso de tiempo o del tiempo que nos liberamos como país. Muy bien, y lo contrario a los derechos, las obligaciones y responsabilidades. Claro, ese es el tema que quería llegar también con ustedes. Ustedes como estudiantes, ¿qué derechos y qué obligaciones tienen, chicos? Tenemos derecho a ir a la escuela, pero nuestra obligación es estudiar. Bueno, casi iba a decir lo mismo. ¿Y a poco nada más ese es su derecho y su obligación? No. ¿En su casa no tienen obligaciones ni derechos? A ver, Carlos. Otro derecho que tenemos es tener a una familia, ¿no? Unos tutores, pero también una obligación que tenemos es el respetarlos, ¿no? Obedecerlos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de la escuela, ¿qué derechos tienen? O sea, ustedes dicen, sí, yo tengo el derecho de ir a la escuela. Y ya están en la escuela. ¿Qué derecho tienen? ¿Michelle? Tenemos también derecho a ser respetados, pero nuestra obligación como nuestra obligación es también respetar a los demás para que hagan lo mismo con nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Fíjense que aquí todo mundo nos dice algo y ustedes habrán oído estos comentarios, ¿no? De que ahora con los derechos de los niños ya se está perdiendo ese respeto que están mencionando. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo opino que eso no debería de pasar porque pues sea como sea, seas mayor o menor o de la edad que tengas, siempre tienes que respetar a los mayores o a las personas iguales a ti, porque pues son iguales. O sea, claro. Siempre tiene que haber un respeto para que haya una armonía. Michelle. No, sí, iba a decir casi lo mismo. Sí, es lo mismo que iba a decir. Sí, porque de hecho, de repente hay compañeros que están distrayéndose en clase y cuando el maestro les llama la atención, resulta que se enojan. Hay compañeros suyos que dicen, ¿yo por qué voy a hacer la tarea, no? Sí. Y resulta que a la hora de la calificación, ¿y por qué me puso 6? Sí. ¿No? Y le echan toda la culpa a los maestros. Exactamente, entonces todo debe ser un conjunto de normas, de reglamentos, de obligaciones, como bien lo mencionan. ¿En su casa se sienten libres? Se quedaron callados, bueno, aquí están las mamás. Yo sinceramente yo me siento libre porque, bueno, o sea, el humor que hay en mi casa es muy bueno, la verdad. Yo me siento contento con los padres armonía. Que me tocaron. Hay armonía, exactamente. Y bueno, yo estoy satisfecho, ¿no? Como lo que me tocó de familia, ¿no? Ahí, bueno. ¿Los demás qué opinan? ¿Se sienten libres por qué? ¿En comparación a quién? ¿O en comparación a qué? Pero la pregunta concreta. Michelle, ¿se sienten libres? Yo sí me siento libre, pero obviamente también respetando a llevando a cabo un límite de ello, porque luego a veces sí hay ocasiones que me salgo de ese límite, pero sé que la palabra libre también tiene sus circunstancias para llevarlo, para no salirse de ese contexto. Fíjense, aquí algo que dijo Michelle me llama la atención, que dices, sí, reconozco que me salgo de ese límite. Muy pocos reconocen porque dicen, no, yo soy un santo. mi mamá, mi papá y los maestros son los malos. Pero reconocen, ¿cómo, cuándo,
¿Cuándo tú te sientes que te sales de ese límite, Michelle? Cuando no obedezco, por ejemplo, cuando me dejan salir y luego no obedezco la hora en la que me dicen, pues estoy, ahí estoy manipulando lo que es el libre, lo estoy manejando de otra manera. Y reconoces que, bueno, es un error, ¿no? Ajá, es un chip. Digo que no se debe de hacer, sí. Obviamente, sin embargo, a veces las circunstancias se salen de nuestras manos, a veces dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces sí hay ciertas cuestiones. Por acá, ¿qué ibas a decir, Citlali? No, pues sí, porque también te puedes expresar las cosas que sientes con tus papás, y pues te pueden apoyar igual, o tus maestros, si les quieres comentar algo, pero... También le puedes decir. Y esa es otra cosa que está mencionando Citlali, la libertad de expresión, el derecho a hablar, porque también todos tenemos derecho a expresarnos, siempre y cuando no lastimes a los demás, siempre y cuando mantengas el respeto a sin afectar a nadie, hacia los demás, sea más grande o sea más chico que tú. Tampoco por ser tener una edad y estar hablando con alguien menor, dicen, ay, tengo todo el derecho del mundo de decirle cosas. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es justo si el más grande pueda decir y deshacer con el más chico? ¿Por qué creen que no es justo? A ver, Marifer. Bueno, yo opino que pues no sería tan injusto porque solo porque es pequeño... Porque tú eres el más grande y eres el pequeño, tú mandas, sería muy injusto. Entonces, sería algo que dirías, bueno, a él lo hieres, bueno, lo lastimas, y tú, pues, no lo sientes. Y en otra parte, más... Ok, Ariana, también así vas a comentar algo. Sí, pues también hablando... igual todo derechos, es que somos iguales, entonces no tiene que haber por qué una contraparte de que por ser mayor ya te pueden estar diciendo cosas que no, o sea, no por ser mayor dejas de ser igual que otra persona, o sea, siempre vas a ser igual que todos, porque eso es lo que dictan nuestros derechos. Oigan, ¿ustedes tienen sobrinos chiquitos? ¿Primos? ¿Hermanos? Hermanos. ¿Hermanos? A ver, ¿y cómo son con los chiquitos ustedes? A ver si es cierto. ¡Uy! A ver, ¿cómo son con los chiquitos? Porque de hecho también ellos tienen derechos. No me digan que no. Desde que lo dijo Carlos, ¿no? Que es el derecho a tener una familia. Desde ahí, o sea, es su derecho. Pero ¿cómo son ustedes con ellos? Es que... A veces los niños chiquitos, no saben lo que preguntan y entonces eso te enfada y te enoja. Y pues luego sabes también de control, le puedes pegar. Y pues, pero también hay que entenderlos porque pues claro. No tienen el mismo conocimiento. Bueno, conocimiento sí, pero... Nosotros... No, tampoco, la misma experiencia que ustedes. Simplemente un niño chiquito, a veces de 2 años todavía no puede, como tú bien dices, ni hablar bien, ¿no? Y y dices, ¿qué dijo? Entonces sí. Pero sí, sin embargo, sí tienen sus derechos. Marifer, ¿qué nos ibas a contar? Bueno, pues... Yo tenía una hermana chiquita, pues la verdad sí llego como enojarme, pero pues... Comprendo que ella tiene menor conocimiento que yo, entonces tengo tener que soportarla. Es duro, pero pues sí. Y eso nos llama la atención, ahorita que están las mamás. Porque ellos se sienten que ellos son los únicos que batallan, ¿no? Que con los demás, y no sé a esta edad cómo están, por eso les decía, ustedes son de segundo, que también están en una etapa complicada, pero también hay personas que tienen que tener paciencia con ustedes, ¿no? Sí.
Por ejemplo, ya lo dijo allá Michelle, sí, pues sí. Y hay que reconocer todos esos derechos, pero también todas esas responsabilidades, ¿no? Yo le he comentado con alumnos, ¿cómo quieren que los dejen ir a las fiestas sus papás o los dejen salir? Si no recogen los trastes de su desayuno, si no tienden su cama. Había quien me decía, ay, pero yo lavo mi ropa. Sí, o sea, seguramente la tiendes y la bajas y la doblas y la ordenas para planchar y luego planchas la ropa y seguramente hacen todo eso. Ah, bueno, no lo hace mi mamá. Entonces son responsabilidades que tenemos que hacer, no son, no nada más es de recibir, sino también es de dar. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido esta tarde aquí a DGSTV. Bueno, pues ahora llegó una parte en la sección que más les gusta a ustedes. Saludos. Así que piensen a quién van a saludar. A su papá, a su mamá, a la abuelita, al primo, al hermanito que no toleran, a quienes ustedes quieran. A ver, chicos, ¿por dónde empezamos para que manden saludos? Yo quiero por Michelle. A ver, Michelle. A ver, yo quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, y a mi abuelita, que está aquí, y a mis amigos. ¿De qué grupo? A mis amigos de segundo F, segundo D, y segundo C, y esos. Carlos. Bueno, yo le quiero mandar a toda mi familia un saludo, a mi grupo segundo A de la escuela y a otros amigos que tengo ahí, igual dentro de la escuela. Y también quiero mandar un saludo a mi papá, que se llama Carlos. Y que por cierto, él fue uno de los mejores prefectos que tuvo la escuela secundaria 12, por cierto. Ya no se encuentra ahí, pero bueno, fue uno de los mejores que yo. Me gustaría mandar saludos a todos mis familiares y mis amigos de segundo C, de segundo A y de segundo B. Y pues, y a los maestros. Muy bien. Yo quiero mandarle saludos al segundo E, que ahí yo voy. Y gracias a mi maestra, porque estuve aquí, a la maestra Cintia, y a todos mis familiares. Y al director. Enrique Ramírez Martínez. Ariana. Yo quiero mandar a toda mi familia. A mi mejor amiga y a todo mi grupo, al primero, al segundo C. Y ya. Y ya. Ok, chicos, yo también quiero mandar saludos a toda la comunidad de la técnica número 12. Gracias por hacer presencia esta tarde en tele y en radio. También al director, al maestro Enrique, muchas gracias por prestarnos sus alumnos y porque sabemos que siempre contamos con su apoyo. También saludos a nuestro director general, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y a todos mis compañeros que hacen posible este gran proyecto que es DGES Media. Muchas gracias, no se vayan, consulten nuestra programación, nuestra oferta de programas está diseñada especialmente para ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós!